Por los altos montes de Tenerife, muy cerca del Teide, entre las antiguas rayas de Icod y Garachico, y desde las primeras horas del día, cuadrillas de poleyeros van desgajando de sus matos ramitas del aromático poleo de esta zona. Es una estampa que se repite cada año a finales de julio o primeros de agosto, según cuadre. Se acercan las fiestas de Nuestra Señora del Amparo y los devotos poleyeros van haciendo montañitas de poleo que después le ofrecerán a su Virgen. Las cumbres se llenan de una fragancia que se habrá de recordar para siempre. Si desde el famoso Drago de Icod de los Vinos se sigue con la vista el cauce del barranco próximo, se puede ver al fondo el Teide, que majestuoso preside todo el paisaje. Abajo aparece el icodense barrio del Amparo, uno de los muchos pueblitos característicos de las medianías de Tenerife. El Amparo se ha significado siempre por su especial devoción religiosa, y desde siempre son muy renombradas sus fiestas, que se vinculan íntimamente con las tradicionales actividades agrícolas de las que depende su vida económica. La más afamada se celebra el 5 de agosto en honor de Nuestra Señora del Amparo, y es punto de reunión de romeros y cumplidores de promesas de tan milagrosa imagen. Tiene su marco en la plaza y en la llamada Media Naranja, que es el pórtico de la actual ermita, erigida en el siglo XVIII. La imagen de la Virgen del Amparo tiene su correspondiente leyenda tradicional acerca de su aparición en el lugar. Esta pequeña ermita está situada en lo que se llama el Calvario de Afuera, en el camino del Sabuguero, en Icod, y aquí se guarda el tronco que Pancho Ramón estaba partiendo cuando encontró una cruz en su interior, que es esta que aparece aquí. También apareció junto con la cruz una virgen, que es la Virgen de las Nieves, y bajo cuya vocación está lo que se conoce como el Amparo, la Virgen del Amparo. Y bajo esta vocación se celebra la romería del poleo. El poleo es esta planta tremendamente aromática que yo tengo en la mano y que los romeros bajan a depositar aquí, sobre el tronco, que son estos que se ven por aquí, en la fiesta de la romería del poleo. Este es el árbol que antes les mencionaba. Es un ejemplar raro. En la comarca la gente no conoce otro como él. Y de aquí, de este árbol, fue donde Pancho Ramón desgajó una rama que estaba cortando cuando se le apareció en su interior la cruz, que antes estábamos viendo. También apareció aquí una imagen de la Virgen de las Nieves, o la Virgen del Amparo, bajo cuya advocación está la romería del poleo que estamos tratando. La celebración de la fiesta se inicia colocando una bandera en el campanario de la iglesia el día 25 de julio. A partir de la colocación de la bandera, se tocan las campanas y los tambores al ritmo del ancestral tajaraste, convocando a la gente para subir hasta Benchéque a buscar el poleo. Es noche cerrada cuando los poleyeros y el grupo de tocadores de tajaraste suben las finas calles del barrio del Lance. Preside la marcha el veterano Gonzalo González, a quien se conoce cariñosa y respetuosamente como el Macho el Ebro, quien, según se dice, en la batalla del Ebro prometió que, si salía ileso, iría todos los años a buscar el poleo. Promesa que ha cumplido fielmente, aunque sobrepasa ya los 80 años.
El ascenso es lento, durísimo, aunque los romeros, empujados por el ritmo del tajaraste y el buen vino de la zona, lo soportan con alegría. De todas las casas salen grupos de personas a la orilla de la carretera para verlos pasar. Cuando se acaba el asfalto, la comitiva se detiene. Allí empieza el camino por las antiguas veredas hacia el monte y antes de entrar se pasa la consigna de echar el último cigarro. Durante un breve rato se charla, se canta, se baila y se fuma. Los polelleros sienten un gran respeto por la naturaleza. Son gente de campo que sabe disfrutar respetando el entorno. Sabe de desgracias, de descuidos y no quieren empañar tan festiva jornada. En pleno monte, en un lugar conocido como Las Arenas Negras, son esperados los romeros por los madrugadores que han tenido que transportar la comida y la bebida. El frío de la noche, aunque estamos en los primeros días de agosto, se hace notar. Pero nadie quiere perderse el monumental tenderete que se arma en torno a la lumbre de cada asadero. Como por arte de magia, aparece todo tipo de instrumentos y suenan distintas músicas, pero es el tajaraste el que más gusta a la concurrencia. La noche transcurre alegre y bullanguera. Unos se dedican a conversar, otros intentan conciliar unas horas de descanso después de la intensa jornada. Pero los más bailan y cantan contagiados por los ancestrales ritmos. Cuando empieza a clarear el día, Gonzalo organiza la comitiva de regreso. Engalana con ramitos de poleo su bastón de mando, añadiéndole la bandera española. Los polelleros se van arremolinando en su entorno y con sus jases a la espalda se internan en la espesura del monte por intrincadas veredas, siguiendo al veterano guía. Surgen espontáneos vivas a la Virgen del Amparo, al presidente de la comisión, al macho el Ebro, etc. A la llegada a las abiertas, se hace un alto en el camino y el presidente de la comisión ofrece un brindis. El reconfortante trago de parra da nuevos bríos a los romeros para continuar el camino. Thank you.
parte de nuevo la comitiva hacia el lomo de la Vega, donde tendrá lugar el encuentro con la comisión de fiestas. Cada orden de Gonzalo es acatada por todos, pues como presidente de la comisión del poleo, es quien indica los descansos y las horas de partida. Si se pasa por la casa de algún fallecido, ordena silencio durante un buen tramo. Con un considerable retraso salió de la Media Naranja la comisión hacia el encuentro con los poleyeros en el lomo de la Vega. Suben por el viejo camino del Sabuguero y antes de llegar a la cima los recibe el presidente de la comisión del poleo. Las dos comitivas se encuentran en la loma. Los presidentes hacen la venia, acto este que viene a sublimar el encuentro y el agradecimiento. Se colocan rodilla en tierra y cruzan de abajo arriba tres veces las banderas. Después suben todos hasta una terraza conocida como la Vista de los Poleyeros, donde hacen un breve descanso en el que no faltan las manifestaciones de alegría. Suenan los bucios y el tajaraste, animado por la orquesta del poleo, y siguen camino abajo por el Sabuguero. Hay algún síntoma de agotamiento, pero la camaradería que existe en este acto festero socorre y reanima a los mayores. La comitiva llega hasta el Calvario de afuera, donde según la tradición se apareció la Virgen. Ante la diminuta capilla, el presidente de la comisión del poleo, de rodillas y descubierto, coloca algunos gajos de poleo en los huequitos del tronco que allí se guarda y venera. Lo mismo hicieron muchos de los romeros que le acompañaban. Y desde allí la comitiva se dirigió hasta La Patita a encontrarse con la comisión de la rama, que había partido hacia Redondo para traer ramos de laurel y otros ejemplares de laurisilva. En medio de la carretera, el presidente del poleo y de la rama se hicieron la venia y tras cruzarse la bandera por tres veces, se fundieron en un emotivo abrazo para partir juntos posteriormente hacia la Plaza del Amparo. No existe coordinación alguna entre el párroco del Amparo y los poleyeros que acuden a ofrecer los ramitos de poleo a Nuestra Señora. Casi dos horas han debido esperar ante la puerta de la iglesia a que el cura termine con los oficios religiosos. La espera ha sido larga, pero ha merecido la pena. Centenares de poleyeros ofrecen como testimonio de devoción ramitas de poleo a la Virgen del Amparo. La fila parece interminable y empieza a respirarse un alegre ambiente festivo. Thank you.
Después, una larga fila de vehículos cargados de poleo y otros ramos se desplazan por todo el municipio entregando a los vecinos la aromática hierba como invitación a la fiesta. Aunque las novenas ya pertenecen al pasado, Senderos Isleños ha querido hacer una recreación de estas promesas que se hacían cada año en las fiestas de Nuestra Señora y que comenzaban el día 26 de julio y finalizaban el 3 de agosto, según recoge Manuel J. Lorenzo Pereira en su publicación sobre las fiestas del Amparo. Para realizarlas había que traer piñas de pino y colocarlas en montoncitos que se depositaban frente a la iglesia. Se quemaban al oscurecer y al oferente permanecía rezando al pie de la hoguera. Si eran muchas las promesas ofrecidas a la Virgen, se ponían de acuerdo con el mayordomo, quien se encargaba de distribuir su ejecutoria. En este caso, se encendían varias. Coincidiendo con las novenas, se hacían repicar las campanas, así como el tambor, preconizando desde entonces el bullicio de las fiestas que se acercaban. A partir de 1962, año en que se otorgó a la iglesia la categoría de parroquia, determinados párrocos aconsejaron a los fieles que las novenas no debían consistir en quemar piñas, sino en orar en el interior del templo. Y así, con el tiempo, fueron desapareciendo. Otro de los aspectos que se ha perdido de estas fiestas son las comedias. Innumerables son las que escribió don Hermenegildo Socas. Se distribuían en tres actos, siguiendo la norma del más puro y antiguo teatro popular, y se representaban en rústicos escenarios. Tenían un fuerte sentido crítico, censurando comportamientos humanos, pero alterando los nombres. Precisamente tengo una cinta ahí de Ile toda completa, son de 90 minutos, de poesía, todo, la poesía, todo le he sacado yo, porque yo tengo poesía hasta de cuando Nelson vino aquí. Sí. Tengo la poesía sacada de cuando Nelson le ataque y tal, todo. Sí. Hasta el brindis que dio, con que le invitó al general Rodríguez, me parece que era, sí. Le invitó con un barricón de cerveza. Las comedias se representaban como número fuerte de las fiestas del Amparo, sí. Después de la procesión, sí. Cada año, sistemáticamente. Cada año, sí, todos los años, era raro. Claro, estuvieron unos años que no, con esto, los años de la guerra. Sí, sí. No, pero terminada la guerra ya se volvió otra vez, sí, a proseguir en el asunto ese de las comedias. Sí, porque era un número fuerte. Era un número fuerte. La gente se divertía. La gente mayor. Se reía mucho. Sí. La gente mayor y los jóvenes también. Uh-huh. Como no habían otras grandes distracciones, ¿verdad? Sí. Como ahora que tenemos tantas. Nos decía que participaban, que todos los que representaban eran hombres. Sí. A la mujer, pues, en aquella época no le estaba permitido pisar los escenarios. Sobre todo para eso, para decir comedia. Por cuestiones de castidad, digamos. Supongo. Nada tenía que ver una cosa con otra, pero me... Sí, sí. Así son las cosas. Sí. Y entonces la representaban hombres, hacían papel de mujer, ¿no? Ah, y buscaban unos, sí, prototipos ahí. Sí, los tipos, sí, adecuados para... Para que parecieran, claro, mujeres, ¿no? Sí, sí. La que era... Por ejemplo, una chica, pues así, que tenía que ser una mujer guapetona. Sí. Sí, entonces, pues claro, se buscaba siempre un, sí, chico que pudiera invitarlo. Sí, aparente, vamos. Ah, exacto. Estas son comedias, digamos, costumbristas. Sí. Y claro, siempre basada en cositas que sucedían. Uh-huh. Pues eso es lo gracioso. Claro. Entonces la gente tenía el hilo de la cuestión, ¿no? Sí. Tenía el hilo de la cuestión y era lo que causaba gracia. Y entonces, entonces pues, uh-huh, precisamente la gente pues reía. Uh-huh. Claro, se reían de cosas verdaderamente que estaban pasando. Claro. Aunque habían pasado. Las tenía frescas, ¿no? Tenía gente de cosas frescas. ¿Sí?
La tradición de engalanar el pórtico de la media naranja con cestos adornados de frutas se mantiene aún viva en la intimidad de algunos hogares del Amparo. Tales son los casos de Manuel Lojero, Felipe Viviano, Saro y su familia, Antonio Luis Pérez, Jorge y otros, donde a altas horas de la noche continúa desarrollándose una intensa actividad. Esta costumbre se ha venido perpetuando a lo largo de los tiempos, pasando de generación en generación hasta hoy. Los cestos simbolizan la abundancia y comienzan a adornarse la antevíspera de la fiesta. En un ambiente distendido se conversa, se cuentan chistes y anécdotas, mientras en un hilo carreto se enhebran enormes ristras de papas, de madroños, de manzanas o peras previamente seleccionadas. También se usan otros frutos que ofrece la fértil tierra norteña. Una vez colocadas las frutas y hortalizas sobre los cestos, se cubren los huecos con ramitas de poleo. Se trabaja durante toda la noche, como aquí, en la casa de Jorge. Los apuros vendrán a última hora, porque los cestos deben quedar situados en la media naranja a la hora convenida. Debajo de los cestos se añaden los nombres de los más pequeños de la familia, que serán en el futuro los continuadores de la tradición. Es gratificante vivir la intensidad de estos trajines familiares. Son muchas horas restadas al descanso de un trabajo concienzudo en el que va impreso todo el saber ancestral de cada familia. Paralelamente, esa misma noche, se confeccionan los bollos, una de las características más antiguas de las fiestas del Amparo. Simbolizan la felicidad, la pretensión de un matrimonio feliz. Aunque son los padres los que costean la confección, los bollos se identifican con sus descendientes, persiguiendo con ello la aproximación de dos jóvenes de distinto sexo. La muchacha pone una letra con la inicial del joven por el que suspira, y este lleva un mayango. Los bollos, que tienen un aspecto multicolor, han sido elaborados en la panadería San Onofre, donde la hábil mano artesana de Carmen los corona con el pastillaje, unas figuritas de azúcar en forma de palomas, florecillas, mariposas, pajarillos, etc., que le van dando casi vida propia. Después de una tarea que se prolonga hasta bien avanzada la noche, los bollos quedan listos para su traslado a la media naranja. A media mañana, miembros de la comisión de fiestas, acompañados de la orquesta del poleo, trasladan los cestos hasta la media naranja para colgarlos en el pórtico de la iglesia. Los camarotes y el tajaraste que anuncian el traslado llaman la atención de los vecinos que se acercan al paso de la comitiva para ver culminado este trabajo tan tradicional. En la media naranja se colocan con mucho esfuerzo y sumo cuidado los primeros cestos de fruta. Mientras esto ocurre, la comisión y la orquesta del poleo siguen trasladando desde sus casas los distintos trabajos que cada familia confeccionó.
Los hay en forma de barco, acordeón, cruz o gallo. Todos van ocupando su lugar bajo los arcos o el artesonado de la media naranja. Después del mediodía, el presidente de la comisión y la omnipresente orquesta del poleo acompañan a algunas mujeres que, como es tradicional, llevan sobre sus cabezas los vistosos bollos. Acompañadas por la música del tajaraste y las explosiones de camarotes y voladores, la comitiva hace el trayecto entre la panadería y el pórtico de la iglesia. A su llegada, otros componentes de la comisión se encargan de ir situando los bollos en el lugar acostumbrado. El conjunto va cobrando colorido y aroma con las cintas de colores, las flores, las frutas, las verduras y las ramitas de poleo, de bollos y cestos. Los actos más significativos de la fiesta han comenzado hacia el mediodía. Mientras se colgaban cestos y bollos, los romeros estuvieron acompañando a la Virgen en el interior del templo. Después, el bullicio de la calle se transforma en sentido recogimiento cuando se oficia la misa solemne en honor de la Virgen del Amparo. No tengas en cuenta nuestros pecados, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Finalizada la misa, se organiza la procesión. La Virgen del Amparo sale del templo acompañada por Santo Domingo. En la plaza recibe el homenaje de los jóvenes ampareros, ataviados con el traje típico de Tenerife, que bailan ante ella el tradicional tajaraste. Después, el cortejo, precedido siempre de los bailarines y la orquesta del poleo, inicia un largo recorrido en el que participan muchos ampareros, romeros y devotos venidos de otros lugares. Pero el alma del festejo, el ritmo que le da vida, es el tajaraste, una de las herencias más hondas de la cultura de Canarias. Precioso y ancestral legado que con sugestivas variantes cuenta con especial protagonismo en las zonas monteras del norte de Tenerife. En el Amparo tiene un firme sustento.
Hasta principios de siglo, el tajaraste constituyó el baile principal y casi único. Con la llegada de los instrumentos de cuerda y del acordeón, se desplazó la primitiva flauta, pasando el tambor a tocarse con dos baquetas que le dan más presencia y carácter y se convierten en la voz del tajaraste. Hoy, el tradicional recorrido procesional por distintos puntos del pueblito ha sido sustituido por otro más actual. Antiguamente, el trayecto era más largo. Subía por las empinadas calles del Sabuguero hasta llegar a la pequeña capilla situada en el Calvario de afuera, regresando por la calle principal y aledaños hasta La Patita, donde se efectuaba el regreso. Finalizada la procesión y antes de que la Virgen haga su entrada en el templo, contempla la quema de fuegos que desde el lomo de la Vega se efectúa en su honor. La exhibición pirotécnica es seguida por los asistentes con expectación. Palmeras y descargas, tracas y carcasas iluminan y rubrican una y otra vez el limpio cielo amparero. Los fuegos, denominados lluvia de la soltería, resultaron este año de gran vistosidad. Fue una descarga breve, pero intensa. Algo después de la una, la Virgen entra en el templo. Al siguiente día, festividad de Nuestra Señora del Amparo, y una vez celebrada la misa de peregrinos, la procesión sale nuevamente. Esta vez, con un recorrido distinto. El solemne cortejo procesional se acompaña de la banda de música de Icod, transcurriendo su breve trayecto por los aledaños de la iglesia. Caída la tarde, se anima al baile hasta la madrugada. Y aunque la moderna orquesta en la plaza no deja de tocar los más modernos sones, es bajo la media naranja donde tiene lugar la verbena tradicional. La orquesta del Poleo ataca el tajaraste con redobladas energías y todos los presentes disfrutan del contagioso ritmo. Son pocos los que se resisten a la tentación de incorporarse a una de las filas, aunque algunos no sepan si iban para La Vega o para el Amparo. Son tiempos nuevos, pero lo esencial continúa. La devoción de los ampareros por su Virgen y la capacidad de buen humor y alegría para festejarla sostienen y garantizan que la tradición está bien guardada en esta bella fiesta del Amparo.